Todo el mundo en silencio, ¿eh? Porque un quinto de 100 es 20 y como son dos quintos. Es que para eso no hace falta más tiempo. ¿Y por qué sabemos que un quinto de 100 es 20, Juan? Pues se divide. Porque lo llevamos haciendo 20 veces desde que empezó el curso, entre otras cosas, ¿no? Que la quinta parte de 100 es 20, ¿no? Que el 20%, que es la quinta parte, es 20, luego tiene que ser 40. Menos con menos es menos 3 más 3, 0. Eso se tarda, esto que he tardado yo en decirlo, menos 3 más 3, 0. Venga, siguiente. Es que esto ya. A ver, va. Quinta parte de 25 es 5, luego por 6 son 3. Así que, venga. Mira, si lo leo.
Porque la mitad. Vamos a ver, si vale 900 y lo rebajamos un 75%, no puede valer 675. ¿Cómo, cuánto es un 75%? Lo estamos rebajando por 75%, quiere decir que ¿cuánto vamos a pagar por el ordenador? Un 25%. Si lo rebajamos un 75%, ¿cuánto pagaremos? 25%, ¿no? Que es la cuarta parte, ¿no? Entonces, si pagamos la cuarta parte de 900, la cuarta parte de 900 es 225. La mitad es 450. Y la cuarta parte es la mitad, ¿no? Son 225. ¿Sí o no? Sí. Venga. Pues seguimos. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Ha ganado Juanma. Ah, Juanma. Juanma ha sido el ganador.